¿Cuál es el mejor perfil de imagen para grabar vídeo? ¿Debo grabar siempre en log si mi cámara lo permite? ¿Por qué me sale ruido cuando grabo en log? ¿Log y RAW es lo mismo? Yo creo que sí, se ve así igual como grisecillo, ¿no? Estas preguntas me llegan muchísimo, así que vamos a resolverlas de un plumazo. Pero primero necesitamos dejar una cosa clara. ¿Qué es RAW? ¿Qué es un perfil de imagen? ¿Y qué es una curva logarítmica? Porque si no lo entendemos, siempre vamos a estar cometiendo errores. Entonces, ¿qué es RAW? Mucha gente se confunde y piensa que es vídeo comprimido, pero no, hay RAW comprimido, porque, por ejemplo, si nos vamos a la Blackmagic 6K Pro, podemos encontrar que tiene compresión 3 a 1, 5 a 1, 8 a 1, 12 a 1, y sigue siendo RAW, sigue siendo Blackmagic RAW, que tiene unas bondades muy grandes, como te voy a contar ahora. Esto significa que estamos reduciendo el bitrate, es decir, que estamos reduciendo la tasa de datos por segundo para nuestro vídeo. Es decir, estamos haciendo el chorro de información que tenemos para nuestro vídeo más finito, pero no se toca color, etc. ¡Hala! ¿Y esa? ¿Esa es la Blackmagic mágica pokera? Cámara pokera, poqueta, pocket, pocket, porqueta cámara 6K Pro. ¿Cuál es mejor, esa o la GH6? Bueno, ya sabes que yo soy formador oficial de DaVinci, entonces bueno, tengo buen contacto con el señor Blackmagic y nos la presta para echar un ojo y darle un vistazo. Pero si la GH6 te queda grande, esta más todavía. Jolín, eres muy duro conmigo a veces. Ay, Rubencho, qué teatrero eres. Entonces, ¿qué es RAW realmente? Cuando nos adentramos a entender cómo funciona un sensor en profundidad, vemos que tenemos una matriz de fotositos o fotodiodos, es decir, una matriz de agujeritos por los que entra la luz, los cuales están como cubiertos por un filtro que se llama mosaico de Bayer, que es de tres colores, por lo cual cada fotosito o cada agujerito por donde entra la luz solo puede recibir una longitud de onda determinada, un color determinado, que es rojo, verde o azul. Aunque diferentes sensores como el Foveon utilizan otro sistema, pero esto es lo que la gran mayoría de cámaras utiliza. Es decir, que cada fotosito o píxel de nuestro sensor realmente solo puede recibir un color, o rojo, o verde, o azul. Bueno, pues si no hacemos nada con estos datos, con esta información que nos da el sensor, no lo interpretamos, pues tenemos una imagen en blanco y negro, o bien directamente tenemos una imagen con tres colores, rojo, verde y azul. Entonces aquí viene la magia de cómo funcionan los sensores, porque debido a cierta magia matemática algorítmica, que es propiedad de cada marca y de cómo crean sus sensores y cómo procesan todos los datos, se transforman todos esos píxeles que son rojos, verdes y azules en todos los colores que nosotros podemos percibir cuando vemos una imagen, porque de los tres colores primarios, RGB, Red, Green and Blue, no RBG, que es su lengua, podemos transformarlo, según la profundidad de bit, en un montón de diferentes colores. Vale, pues este proceso de recibir toda esa información de píxeles rojos, verdes y azules y pasarlos ya a una imagen real, se llama interpolación cromática. Es decir, tenemos que interpretar la información que nos da la cámara en cuanto a luminosidad y color para que se vea como una imagen real. Si no, se vería como píxeles de tres colores o directamente sin color. Y la verdadera diferencia entre RAW y lo que no es RAW es que esta interpretación de todo esto, es decir, esta interpolación cromática, no se realiza en la cámara. Es decir, si tenemos un formato crudo, RAW, tenemos toda la información disponible para llevárnosla a nuestro programa de edición y ahí poder cambiar muchas más cosas porque tenemos la información cruda, original. Balance de blancos, exposición, ISO, etalonajes incluso exagerados, y la imagen no se rompe, es decir, no salen artefactos, no sale banding, etc. Estas son las bondades del RAW. Y por ejemplo, la Blackmagic 6K Pro, que he tenido aquí unos días para cacharrear con ella, graba en Blackmagic RAW, que no es RAW puro para los más puristas, porque se realiza una interpolación cromática parcial en cámara, pero nos da un montón de bondades porque tenemos toda esta información disponible, es un formato RAW, y además es un archivo bastante manejable, muy eficiente, es decir, es bastante liviano, a pesar de que tenga tanta información, y después en la postproducción pues es bastante fácil de manejar, de editar, es una pasada, y por eso para muchos es su formato RAW favorito. Es decir, si estamos hablando de formatos RAW, significa que no realizamos la interpolación cromática, la interpretación en cámara, y por tanto en la postproducción tenemos toda esta grandísima ventaja para poder modificar nuestra imagen incluso en cuanto a exposición. Pero si no estamos grabando en RAW, entonces sí se realiza la interpolación cromática, es decir, esta interpretación del color, etcétera, etcétera, en cámara. ¿Y por qué querríamos hacer esto? Pues porque realmente hay mucha información en ese vídeo original que puede que no lleguemos a utilizar y que no nos hace falta para tener una imagen ya terminada, que se ve bien y que es usable. Así que si nos deshacemos de toda esa información que podríamos no llegar a usar, el vídeo ocupa mucho menos y tenemos formatos mucho más fáciles de usar que podemos reproducir en un montón de dispositivos digitales, etcétera, etcétera. Es decir, es mucho más práctico y cómodo de usar. Pero perdemos las ventajas del RAW porque hemos realizado esa interpretación en cámara y hemos dicho un montón de información
fuera, no la queremos. Es decir, si no estamos grabando en RAW, entonces en cámara estamos ya realizando una interpretación de la imagen. Estamos aplicándole un gamma, un contraste, una saturación, una nitidez, una reducción de ruido. Estamos aplicando muchas cosas para que la imagen ya esté terminada, más o menos, o usable, o visible. Y esta interpretación de la imagen colocará las sombras, los medios tonos y las altas luces en determinadas partes. Entonces, esto es lo que se llama, lo que conocemos todos como los perfiles de imagen. Ahora, hay un problema, y es que la realidad tiene muchos valores diferentes de luminosidad que no todas las cámaras son capaces de capturar. Entonces, ¿cómo hacemos para meter el máximo de luminosidad de la realidad en nuestro archivo? Pues para hacerlo súper entendible, imaginemos que tenemos una gráfica y en el eje X tenemos los valores de luminosidad de la realidad y en el eje Y los valores de luminosidad en nuestra imagen. Bueno, pues si tenemos que 0 equivale a 0, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 y así con todos los valores, tenemos una representación lineal de la realidad. ¿Qué ocurre? Que como digo, en la realidad hay muchos más valores de luminosidad que lo que puede capturar una cámara. Entonces hay parte de la realidad que se nos queda fuera de lo que cabe dentro de nuestra cámara. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues en vez de hacer una representación lineal, se utilizan funciones de transferencia que crean curvas gamma. Es decir, que ya no equivale 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 en cuanto a valores de luminosidad, sino que vamos modificándolo para en algunas zonas meterle más, porque quizá nosotros no lo percibimos tanto o porque directamente queremos meter más parte de la realidad en la imagen para luego alargarlo en la postproducción y que podamos tener una sensación de más rango dinámico, que es lo que se trata de conseguir con todo esto, que haya más valores de luminosidad de la realidad representados en nuestra imagen. Y esta es otra de las grandes claves para entender los perfiles de imagen, porque no todos los perfiles de imagen interpretan igual la información cruda del sensor y por tanto no todos los perfiles colocan las sombras, las altas luces, los medios tonos en el mismo lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las curvas que vamos a tener si las representásemos gráficamente son diferentes y por tanto los resultados y los usos son diferentes. Y aquí surge el gigantesco lío de qué perfiles de imagen utilizar, que esto daría para otro vídeo entero como puedes encontrar en las formaciones de la escuela. Entonces, te pongo a prueba a ver si lo has entendido bien. ¿Qué tipo de curva gamma crees que tendrá un formato de grabación RAW? ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Qué tipo será? ¿Logarítmica? No, ahí está la cuestión. En RAW, como ya hemos dicho, tenemos la información cruda y no la interpretamos. No le aplicamos saturación, contraste, curva gamma, etcétera, etcétera. En RAW, esto es un metadato. Es decir, por ejemplo, en la 6K Pro, nosotros podemos grabar en RAW, Blackmagic RAW, que te da un montón de ventajas, a mí me encanta, y podemos elegir si queremos grabar en el perfil vídeo, en el perfil film. Es decir, podemos grabar en RAW con un perfil logarítmico para tener pues una sensación de mayor rango dinámico. Pero esto es un metadato. Si nosotros nos llevamos este archivo RAW a DaVinci, allí dentro nosotros podemos elegir la curva en la que hemos grabado u otras. Es decir, podemos decidir usar esa curva o no. Así que la curva gamma en RAW es un metadato. Es decir, no está cocinado en nuestra imagen. En RAW no tenemos cocinado ahí ya metido, incrustado en nuestra imagen, curva gamma, perfiles de imagen, etcétera, etcétera. Ahora ya podemos entender por fin la diferencia entre RAW y log. Si has estado atento, podemos entender que log no es RAW, aunque hay RAW log. Vamos a descifrarlo para que te quede ya súper claro. Puede que estés grabando en un archivo MP4, etcétera, etcétera, que no es RAW porque se ha realizado la interpolación cromática, es decir, se ha interpretado toda la imagen, etcétera, etcétera, y se ha cocinado en la imagen, pero ahí puede que hayamos escogido un perfil con curva logarítmica. Pero eso está cocinado en la imagen, por tanto no es RAW. Ahora, nosotros podemos escoger, por ejemplo, como te decía, la 6K Pro, la Blackmagic, y ahí escogemos Blackmagic RAW, que no es RAW puro, como el de la Arri RAW, pero sí que tiene un montón de las ventajas, y después aplicamos un perfil de imagen. Pero esto es un metadato, no está cocinado en cámara, y esta es la gran diferencia, y hay que tenerlo muy en mente cuando grabamos. O sea que si es RAW, es RAW. Es decir, que si no es un perfil, no es un perfil como ese Cinetone, o Log, o Cinelique, que se cocina en cámara, en RAW no. Muy bien, Rubencho. Pues una de dos, o lo he explicado muy claro, o realmente estás aprendiendo mucho. Y aquí, para entender realmente qué es una curva logarítmica, que es muy importante entenderlo, necesitamos una pieza de conocimiento matemático, pero es súper, súper sencillo. De hecho, te dejo en la descripción un vídeo para que sepas entender mejor la diferencia entre una escala lineal y una escala logarítmica. Básicamente, en una escala lineal, lo que tenemos es que la variación entre un valor y otro va a ser siempre la misma. Es decir, de 1 a 2 hay el mismo cambio que de 2 a 3, que de 4 a 5, que de 50 a 51, que de 99 a 100. De un valor a otro siempre hay la misma variación. Pero en una escala logarítmica, no es la misma variación de 1 a 2
que de 99 a 100, porque el espacio entre valores, por decirlo así, no es el mismo. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque hay valores de la realidad que varían tantísimo, son escalas tan grandes, que necesitaríamos muchísimas medidas para poder abarcarlo todo, y esto lo hace inviable. Por eso, en la realidad, hay tantos valores de luminosidad que podemos servirnos de las escalas logarítmicas, es decir, de los perfiles logarítmicos, para abarcar más rango de luminosidad con menos medidas. Por eso es tan cómodo y por eso es tan práctico y por eso mucha gente utiliza los perfiles logarítmicos, porque tenemos más rango dinámico, es decir, tenemos más información en una misma imagen, desde sombras muy sombras hasta altas luces muy altas luces, pero podemos grabarlo en un archivo 10 bits, incluso 8 bits, podríamos, que son muy livianos, son fáciles de usar, son un poquito pesados, entonces tiene como muchas ventajas. Es decir, tendríamos como la ventaja de los dos mundos, porque estamos con archivos ya terminados, más o menos reproducibles en cualquier lugar y livianos, pero parece el RAW de las cámaras de cine porque tenemos mucho rango dinámico y se ve como grisecillo, como dice Rubencho, que para grabar bien con estos perfiles en cámara lo ideal es utilizar algún asistente gamma como tienen las cámaras Sony, etcétera, como explico en las videoguías. Oye, y una pregunta, porque yo una vez grabé en VLOG y cuando lo vi luego pues se veía así como con muchos granitos, como con mucha arenilla, así tipo ruido, y luego estuve en Premiere y traté de que corregir el color y que se viera mejor, pero no lo conseguí, se veía como así grisecillo. ¿Qué hago? Claro, ahí está la cuestión, Rubencho. Esto es muy importante, porque un perfil logarítmico no es un perfil cualquiera. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos dicho, los perfiles de imagen colocan las sombras, las altas luces, etcétera, en determinados lugares de nuestra representación gráfica de la imagen. Y los perfiles logarítmicos colocan las sombras muy cercanas al suelo de ruido. Depende, ¿no? Pero en general suelen tender a colocar las sombras muy cercanas al suelo de ruido asociado a cualquier señal digital. Es decir, toda señal digital tiene siempre asociado un suelo de ruido. Si ponemos nuestra señal de imagen en cuanto a sombras muy cercanas al suelo de ruido, quiere decir que vamos a estar mostrando mucho ruido en las sombras. Por eso, primero hay que conocer esto y exponer adecuadamente para los perfiles logarítmicos. Por eso, en el caso de la A7S3, como explico en su videoguía, podemos sobreexponer 1,66 pasos de luz para que nuestras sombras estén suficientemente alejadas del suelo de ruido. Entonces tenemos una imagen sobreexpuesta, pero después en la postproducción corregimos antes del etalonaje, ya lo tenemos arreglado. Y tenemos una imagen igual de limpia que con cualquier otro perfil de imagen, porque esto es un grandísimo mito: los perfiles de imagen no introducen ruido en nuestras imágenes. Es decir, a veces tenemos la concepción equivocada, yo he llegado a tenerla también, de que diferentes perfiles de imagen introducen más o menos ruido en nuestras grabaciones. Pero no es así, lo que hacen es colocar las sombras más abajo o más arriba respecto al suelo de ruido. Así que nosotros, conociendo que los perfiles logarítmicos colocan las sombras muy abajo, muy cercanas al suelo de ruido, lo que tenemos que hacer es sobreexponer para que haya bastante distancia de ese suelo de ruido y que así no tengamos problemas. Y segundo, súper importante para que no tengas estos problemas en la postproducción, es que estamos trabajando con un perfil logarítmico, por tanto no es lineal. Por tanto, tenemos ahí como una codificación diferente, por decirlo así, porque la escala es diferente. Si nosotros en la postproducción no transformamos de logarítmico a lineal, entonces siempre vamos a estar trabajando con una imagen que se grabó en logarítmico. Por tanto, hagamos lo que hagamos, salvo que sepamos muy bien hacerlo manualmente, con curvas, etcétera, etcétera, vamos a tener este problema de que se ve como grisecillo, como dice Rubencho. Y siempre alguien que sepa un poquito de vídeo va a saber que ese archivo, ese formato logarítmico, no se procesó bien. Así que lo que tenemos que hacer es, o bien vamos a DaVinci y ahí utilizamos el efecto transformación de espacio de color para transformar de SLog3 o lo que sea en lo que ya hemos grabado a Rec. 709, o bien utilizamos un LUT de corrección para que nos pase del log que hayamos grabado a Rec. 709, pero cuidado porque ya sabemos que no es lo mismo un método que otro. Los LUTs en general suelen ser un flujo de trabajo destructivo, entonces si no lo hacemos bien puede que después tengamos problemas, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya es para otro vídeo. Y el tercer problema o cuestión a tener en cuenta con los perfiles logarítmicos es que estamos metiendo, por decirlo así, mucho más de la realidad en cuanto a luminosidad en un espacio que sería más pequeño. Por tanto, luego en la postproducción tenemos que devolverlo a su estado natural para que se vea bien, que no se vea grisecillo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros no tenemos de partida suficiente información de color y luminosidad, porque estamos grabando, por ejemplo, en 8 bits, vamos a tener problemas. Por ejemplo, banding. ¿Qué significa? Que como estamos expandiendo donde no había suficiente, vamos a repetir colores. Ese es el banding. O tendremos artefactos, etcétera, etcétera. Quiere decir que en general, si no quieres tener problemas, no grabes logarítmico con 8 bits, sino que a partir de 10 bits para arriba, bien. Oye, ¿pero cómo es que has grabado en VLOG? ¿Con qué cámara? ¿No me habrás cogido la GH6? No. Yo nunca haría así algo como eso, sin permiso, nunca.
Ah, ¿no? ¿Y cuando escolasteis Iván y tú en mi estudio anterior para hacer unos tutoriales, eso fue sin permiso o con permiso? ¿No la cogerías ahí para enseñársela a Iván? Que no. Que yo te pedí permiso, pero es que como tú nunca me escuchas, pues no te enteraste, no te diste cuenta, pero me dijiste que sí. Ya. ¿Y qué estuviste haciendo en el otro tutorial que no apareciste por aquí? Y la gente te echó de menos, aunque alguno dijo que no quería verte más. Pues, bueno, estuve trabajando, estuve editando, estuve haciendo cosas y respondiendo comentarios en mi nuevo canal. ¡Suscríbete! ¡Spam! ¡Spam! Oye, ¿y en por res? ¿Por qué no dices nada? Porque la GHS graba en por res y no tiene estos problemas, porque se ve mucho mejor. ¿O es mejor RAW? Ay, Rubencho, es que eso nos da para otro tutorial. Ah, bueno. Entonces, ¿y si hacemos eso que dicen de si llega a 1000 likes el vídeo lo hacemos? Llega a 1000 likes, dale a like. Hombre, a 1000 solemos llegar fácil. Ah, bueno, pues 10.000 likes. Bueno, pues si llegamos a 10.000 likes, hago el tutorial. Cuñita time. Bueno, ¿metes tú la cuñita o yo? Bueno, tú, si quieres, que yo todavía con estos temas me lío un poco. No me lío, lo sé muy bien. Bueno, pues todo esto que has visto en este tutorial es solamente uno de los múltiples temas que puedes encontrar dentro de la escuela, porque tienes el Máster RBG Video, donde tienes todos los cursos necesarios para empezar desde cero hasta nivel top, porque empezamos con los fundamentos del vídeo, donde tienes una base teórica de todo esto, los perfiles logarítmicos, perfiles de imagen, espacios de color, la curva en el celuloide, profundidad de bit, bitrate, ratios, resoluciones, códecs, contenedores, todo. Después está el curso de videografía de cero a pro, donde son 25 horas de locura formativa, con un bloque de muchos episodios para cada una de las áreas que tienes que dominar en la videografía y por supuesto episodios de cómo grabar en log, cómo etalonar log dentro de ese curso, pero después están todos los cursos de postproducción, Premiere, DaVinci, Audition, Pro Tools, After Effects, un montón de cursos, así que es una locura. Y yo cada día agradezco poder haber construido todo ese máster porque ha sido una locura y ha sido un trabajo ingente. Así que muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas aprendido y nos vemos en el siguiente. Pues nada, a los haters que no querían verme, pues nada, hasta luego, adiós, hasta la próxima. Rubencho.